nuestro protocolo de regreso a clase, que se denomina la alegría de regresar a clase, lo hemos discutido y aprobado con el Ministerio de Salud, y es un protocolo que indica lo siguiente. En el mes de enero, los primeros en regresar a la escuela va a ser el personal administrativo, porque necesitamos verificar las condiciones de cada centro, que de hecho ya lo estamos haciendo. Luego regresan los maestros para preparar las fases de atención psicoemocional, después de evaluación de los aprendizajes, y en tercer momento, todo lo que tiene que ver con la nivelación. O sea que los alumnos van a estar regresando alrededor de la primera, segunda semana de febrero, y los aprendizajes, la forma de aprender, perdón, va a ser híbrida. ¿Qué significa esto? Que vamos a alternar niños en el aula y niños en casa. Y por eso la importancia de la estrategia de enseñanza multiplataforma. Por eso la importancia de Canal 10, la franja educativa, de Radio Nacional, de las guías impresas que vamos a seguir entregando, y obviamente la parte digital, que son las computadoras que pretendemos comprar y entregar a cada alumno y a cada docente.